Para hoy. Para mañana. Para hoy. Para mañana. Hamburguesa. Pizza. Yo ensalada. Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil. Nuevos menús individuales de Telepizza. Lo que quieras, donde tú quieras. Con Imanol Alguacil y Manuel Zorionak. En la primera parte del Sanse ha tenido una ocasión clara, esa de Capilla. Luego, los últimos minutos ellos han adelantado y la segunda parte lo habéis intentado y habéis logrado al final la remontada. Sí, en el primer tiempo ha costado. Sabíamos que iba a ser difícil. Un equipo que, bueno, que aunque ha subido de tercera, yo creo que con jugadores buenos, con un buen entrenador, están haciendo las cosas bien. Están crecidos, venían creo que los seis últimos sin perder, el equipo máximo goleador de la categoría, o sea, sabíamos que iba a ser complicado y así ha sido. Yo creo que aunque hemos entrado, yo creo que los primeros 10 minutos hemos entrado bien y aunque no hayamos hecho ocasiones de gol, el equipo estaba bien asentado, bien plantado, pero sí es verdad que bueno, en dos, tres situaciones que nos han hecho peligro, al equipo yo creo que le han entrado un pelín de dudas, ahí hemos estado algo más espesos,
Y sí, es verdad que ocasiones no hemos tenido, hemos profundizado un par de situaciones por banda derecha, aunque sin situaciones claras de gol. Y la única, pues la de Capilla y Joseba, ¿no? Pero bueno, ellos tampoco, la verdad es que si quitas el balón parado, tampoco nos han creado muchas. Y luego ya en el segundo tiempo yo creo que desde el inicio, pues bueno, se ha visto otro Sanse. Creo que hemos acertado. Y sí, es verdad que bueno, que luego la expulsión, pues bueno, ha condicionado el partido y el juego. Pero creo que ha sido producto del juego que estaba haciendo el Sanse y de que estaba ya dando otra sensación, ¿no? Una pena que al final ellos con dos menos, pues bueno, se ha condicionado mucho el partido. Es digno de destacar que un equipo tan joven como es el Sanse, ante un rival que estaba cerrado atrás, encima con la ventaja en el marcador, que no nunca pierde la cara del partido y hasta el final ha estado ahí empujando para buscar la victoria. Sí, bueno, sabíamos y en el descanso lo hemos comentado, ¿no? Bueno, no era la primera situación en la que nos encontramos en el descanso con el marcador adverso y hemos solido dar la vuelta al marcador y bueno, y hemos entrado con esa intención, ¿no? Hemos ajustado un par de cositas, sobre todo en estrategia. Y bueno, y lo que te digo, ¿no? Yo creo que ya desde el principio pues se ha visto otro Sanse. Y a veces, pues bueno, aunque el equipo rival se quede con uno menos, todos sabemos de lo que cuesta, ¿no? Porque el equipo rival, pues bueno, empieza a juntarse más, a hacer más trabajo solidario. Y yo creo que ahí también hemos estado bastante, bastante tranquilos, incluso diría que acertados, ¿no? Hemos intentado ganar por fuera, juntándolos bien dentro. Y bueno, y yo creo que hemos, bueno, al final generado ocasiones como para sacar el partido. Y al final, pues bueno, aunque haya sido de penalti, creo que bueno, viendo un poquito las situaciones que ha habido, hemos sido merecedores. Próxima semana visita al Portugalete, equipo que está ahí abajo en la tabla, pero que seguro que no será nada fácil de vencer en su casa. No, es lo que he estado hablando un poquito con el entrenador del Guernica, ¿no? Aquí todos los rivales aprietan, cuesta muchísimo ganar, da igual juegues en casa que fuera de casa, está todo muy apretado. Es un equipo también recién ascendido, pero que en su campo se hace fuerte. Acaban de cambiar el entrenador y bueno, seguramente que va a ser igual de complicado que el que ha sido hoy aquí.